Hello, hello. How are you, my friends? Fine. Hello, excellent teacher. Nice to see you again. Good night, teacher. I'm fine. Excellent. Good. Yeah. You're very good. Okay, here we are. Everybody happy? Por supuesto, están felices. Ya están en mi clase, tienen que estar felices. Of course. Of course, we're happy. Excellent. Buenas vibras para todos. This is our last week. Esta es nuestra última semana. Quedamos en cuenta regresiva, por favor no lloren, no quiero que se pongan sentimentales, ¿verdad? Siempre recuerden, English is very teacher, ok, así que denle duro porque tienen que aprender, ok, apenas comenzamos y ya vamos, ya aprendimos algo, ok. So today we have a beautiful class, a very nice class. We're going to talk about the time. Sí, ya saben los números, ¿verdad? Por lo menos hasta el 60 se los pueden. ¿Sí? ¿Se los pueden? Eso es importante porque en esta clase vamos a hablar de números. ¿Ok? Porque vamos a aprender a preguntar y a dar la hora. ¿Ok? So let's get ready and let's start the class. Okay, here we are. So the topic for our class is what time is it? Yo le pregunto a usted, what time is it? ¿Cómo me diría la hora? It's 9 o'clock. 9 o'clock. 9:05 o'clock. Bastante cerca, bastante cerca. Excelente, muy bien. Y vamos a aprender a dar la hora de dos formas. It's 9:07 past 7 minutes, algo así. Ok, muy bien, muy bien. Ok, ok. 6:06 past 9. Ok, muy bien. Thank you. Sí, ahora, sí. Gracias. Yo les voy a enseñar unas maneras aquí de decir la hora. Ok, so I'm gonna teach you how to say the time in English, ok? So don't worry, para de sufrir, ok? Ya, vamos a la clase. So our objective is you will be able to ask and answer the time. Okay, bueno, usted va a estar en la capacidad de preguntar y dar la hora. But here first we have a time zone. Okay, dice, what are you doing? Okay, what are you doing? We have different time zones around the world. Tenemos diferentes horas de tiempo alrededor del mundo, pero hay ciertas ciudades que coinciden con eso. Así que let's make this big y me dicen qué ciudades están en la misma zona horaria. ¿Sí lo ven? Vancouver en Los Ángeles. Ok, Vancouver en Los Ángeles. Muy bien. Montreal and New York City. Excellent. And San Juan, no. No, esa está en la otra franja. San Juan. This one. Lima. Ah, ya, sí, la franja. Ya, sí, Brasilia, Sao Paulo. Montreal, New York, and Lima. Good. Brasilia, Sao Paulo. Yes, Brasilia and Sao Paulo. Let's take a look this one. London and Casablanca. Yes. London and Casablanca. Yes, Casablanca. ¿Y acá? Moscú. Moscú y Warsaw. Warsaw. Esa es una ciudad polaca. Vancouver, Los Ángeles y México. Yes. Robert, no, México está más acá. Okay. Sí, solo Vancouver and Los Angeles. And then we have Seoul and Tokyo. En Tokio. Tokio, en Tokio. Porque Sydney está solito, miren. Bangkok también está solo. Bangkok también, ok. Bangkok. Y esta no sé cómo se dice esa ciudad. Rich, no sé qué. Ok, my friends. Y esta última, Cape Town. Ah, esa es Cape Town. Cape Town. Sí. Cape Town. Ese es en Sudáfrica. Okay, so this is just the introduction of the topic, and let's go to ¿Y por qué estamos viendo eso, teacher? Porque esta gente está hablando. Sorry. These people is talking. Mire, y están en diferentes zonas horarias. Dice, what time is it there? I'm going to record the conversation and send it to the chat, okay? Aquí vamos. Claro que sí, dice Carolina, que no le han enviado el link. Es el mismo link de siempre. Lo vamos a enviar. Y porque hay alguien que lo está pidiendo, permítanme. There it is. Okay. All right, so I'm going to take another picture. Okay, there it goes. Hello, hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning, 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Ok, any questions, my friend? Veamos aquí la conversación. Dice, hello, hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. I'm at a conference in Sydney, remember? Está en una conferencia en Sydney, ¿eh? ¿Recuerdas? All right. What time is it there? ¿Qué horas son allí? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Por supuesto, son las 4, pero las 4, 4 o'clock in the morning, 4 a.m. Oh, really? I'm really sorry, okay? So just pronunciation and meanings. ¿Hay palabras nuevas para usted? Todas. Very chicha. Awake, ya estoy despierto. Ya estoy despierto. Pues sí, y entusiasmado el muchacho llamando a las 4 de la mañana. Teacher, o'clock es como en punto. Son las horas en punto. Usamos o'clock solo para horas en punto, ¿ok? No vayamos a cometer el error de decir son las 4:20, vamos a decir 4:20 o'clock. Eso no es correcto. Ok, eso no. Ese va a ser un gran change si dice eso, ok. Y en el caso de la palabra conference. Okay. Conference. ¿Sí? ¿Está bien? Conference. In Sydney. Esta es la capital de Australia, Sydney. Sydney. Australia. Ok. ¿Ready? Profe, una pregunta. Sí. En la parte de John donde dice I'm up, ¿por qué lo pronuncian en solo? Amat. Ok, hay Ajá. palabras gramaticales, por ejemplo, at es una preposición. Las palabras gramaticales se pueden unir con otras palabras. Generalmente, cuando dice on, in, at, esas palabras, cuando usted la une con otra, por ejemplo, wake up, put on, turn off, turn on, se escucha una sola palabra. Y naturalmente son dos, pero esas palabras permiten hacer ese link. Eso se llama linking words. Uniendo, vinculando palabras. Dos palabras suenan como una. Amat, o sea, Amara Conference. Okay, gracias. ¿Esa era su pregunta? ¿Estamos bien ahí, Mario? Sí. Muy bien. Sí, esa era la pregunta. Ok, gracias. Excelente. Muy bien. Excelente pregunta, porque cuando ustedes escuchan así, que alguien como que está hablando naturalmente, ¿verdad? Y se escucha, pero las dijo juntas, ¿verdad? Ese es un linking words. Ok, so any other question? No, no more. Ok, vamos a practicar un poquito. No. Vamos a calentar. ¿Verdad? We're gonna have a warm up to practice our conversation. We're gonna work in small groups. Teacher. Hello. Solo una pregunta con respecto a las evaluaciones. Esta semana tendríamos que tener hasta las 5, ¿verdad? Y el examen final. Hoy tiene que ser hoy. Los tiempos, no sé cómo están los tiempos. No sé qué les han dicho. Déjenme ver si veo aquí algo yo. Pues es que no entendí muy bien eso. Porque a mí me falta las 5. Hoy voy a empezar eso. Muy bien. Teacher, hola. Lo que sucede es que nos dijeron que era hoy, en la mañana, iban a pasar notas. Entonces ya nos enviaron ahí el listado de las personas que todavía les hace falta y parece que les han dado hasta el miércoles. Solo que yo tengo una duda en el examen porque yo creería que con usted tenemos que ver todavía esas áreas, ¿va? Sí. Mas, sin embargo, pues ya nos estaban pidiendo para hoy. La lección 5 finalizada. Entonces yo una actividad que le he dejado así, ¿verdad? Que a la mitad, por decirlo así. Y nosotros sin cubrir los temas. Exacto. Entonces ahí ya me aparece una nota como que de a la mitad, digamos así, ¿verdad? Sí, entiendo. Pero no sé si se puede volver a hacer o algo. Yo creo que se puede volver a hacer. A ver, ¿qué? ¿Me permite? Sí. Emily dijo de que tenía que terminar la número 4 para los que estaban atrasados hasta ahora, pero la número 5 tienen hasta el miércoles. Ok, valga la aclaración. Ajá. Gracias por aclarar eso. Profe, otra cuestión. Teacher, sí. Lo que preguntaba Lucía, sí, las lecciones y el examen lo puede ir resolviendo. Y si se equivoca, hay algún error, lo puede revisar todavía hasta el día miércoles, que es el último día de la fecha de final. Muy bien, pueden ayudar, desen una manita entre ustedes. Sí, cualquier cosa, escríbanos ahí y el que podamos nos vamos a apoyar. Porque he estado leyendo de los otros grupos que por un punto que no colocaba, no le aceptaba la respuesta. Sí, lo que pasa, licenciado, es que está configurado con el sistema alfabético de la plataforma, porque si usted tiene un teclado en inglés o un teclado en español, el apóstrofe no se lo reconoce, entonces ahí le sale mal aunque esté buena. Yo tenía esa duda, pero alguien de inglés avanzado me dio ahí la idea y resolvimos solo con copiar y pegar en el mismo formato de la plataforma. Y ahí me salió buena. Profe. También hay otro detalle, que a veces alguna palabra que no la entiende, la buscan al traductor. Ajá. Pero resulta que el traductor de Google te da otra respuesta, cuando a veces se dice de otra forma. Entiendo. Porque la vez pasada tuve ese caso yo de que estaba queriendo poner cartera y a mí me decía una palabra diferente a como yo la tenía. Ajá, y era vaca, entonces me salía otra palabra en Google. Sí, ajá, le salía pores. Ajá, entonces me salía mala. No, no, Burs tenía que poner, pero me salía otra sí, forma de cómo escribirla. Ajá. Es que hay varias oraciones que cuando se escribe la respuesta, hay el mismo sistema de la plataforma, tiene otras palabras que son similares. Y hay que estarlas buscando, como dicen, ¿verdad? Ajá, me acuerdo que había puesto, para... en la que yo había puesto era, la billetera está encima de la cartera. Ah, entonces me decía la misma respuesta de cartera, bueno, me decía billetera, o sea, me decía que las dos eran la misma. Ok. Y bueno, no era, la cartera era... Ok, solo tenemos, gracias, lo voy a interrumpir, solo teníamos a Oscar ahí esperando y nunca le dimos el turno. Gracias, teacher, gracias. No, solo quería como hacer un pequeño paréntesis. Fuera bueno que el trabajo que lleváramos con usted fuera el mismo que fuéramos haciendo en la plataforma, porque a veces uno no le entiende, por querer avanzar no le entiende porque usted no lo ha explicado y se lo hace bien difícil, pero a la hora que lo pasamos con usted, ya lo hemos hecho, lo vemos bien fácil. Bueno, en mi caso lo veo bien fácil porque usted lo explica diferente. En la plataforma pues lo hacemos por avanzar un poco. Sí, y creo que fuera bueno que los de acá, ¿verdad? Nos ayudarán que por lo menos el tema trabajado con usted fuera el tema que fuéramos haciendo en la plataforma nosotros. Que fuera paralelo, ¿verdad? Sí, porque yo le digo, yo ya terminé el examen final, pero sí hay bastante, o sea, palabras que no se entienden en una lección o más adelante, donde hay que poner que las acciones que es amarilla, al final sale una palabra que es como que esté escribiendo en la máquina, pero al final no es ni escribiendo, sino que es mecanografía. Digitando quizás. Sí. Son unos audios y uno tiene que adivinar qué es la acción. Entonces yo me acordé que en un colegio en mecanografía le llamaban typing. Entonces yo le puse typing porque no me daba la respuesta y cuando le puse typing me dio. Híjole, mire. Igual que el sonido de la bicicleta, no se distingue que es un sonido de biking. De biking. No se distingue, cuesta. A mí me costó, esos dos me costaron. Entiendo. Bueno, igual los ejemplos que dan en los videos, hay veces le dice a uno el video, el ejemplo, que se basa para hacer uno la tarea, pero hay veces es un poquito muy diferente, como solo es una breve explicación lo que le da, entonces uno no le entiende muy bien a veces. Bueno, yo de mi parte voy a hacer la observación ahí a mi jefe, ¿verdad? Y a los que me colaboran, los que me dan soporte, al igual ustedes también hagan las observaciones pertinentes para en aras de mejorar, pues, en aras de mejorar y que usted, pues, se sienta cómodo cuando está resolviendo esas guías, esos problemitas. Sí, solo lo último, yo hice una consulta y no me la respondió soporte técnico de inglés corporativo. Ya entiendo. No me dio respuesta aún porque lo del diploma les preguntaba yo. Bueno, vamos a los grupos y a practicar la conversación. Luego volvemos dentro de 3 minutos. 3 minutes. Teacher, a mí no me pareció invitación al grupo. Ya le ayudo. Aún sigue. La mandé al 3. La voy a mover. Ok, thank you. Welcome. Okay, let's continue. Let's talk about the time. Hello, teacher. Hello. Vamos. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 5 after 1. It's 1:15. It's 1/4 after 1. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:45. It's 1:45. Ok, tenemos la pregunta, ¿verdad? Ya conocida de ustedes es what time is it? Debemos de responder it's. It's 1 o'clock. Ok, aquí ya tenemos la 1:05. Y tenemos dos maneras de decirlo. Dice, it's 1:05 o it's 5 after 1. Ok, tengo las 1:15. Dijo, it's 1:15. It's 1/4 after 1. It's 1:30. Para las medias horas, ¿verdad? Podría ser 2:30, 3:30, 4:30, 5:30. Y siempre sería aquí el 30, ¿ok? 30. It's 1:40. It's 1:40. Esta es la 1:40 o 1:40. In the last clock we have is 1:45. It's 1:45. Ok. Vamos con Norma. Norma, hágame un favor. Léame aquí, por favor. Ok, teacher. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Ok. Recordarles que vamos a usar el o'clock solo para horas en punto. Ok. No me vayan a hacer esto, miren, por favor, que me va a decir it's 5 after 1 o'clock. Eso no se puede. ¿Okay? Eso no se puede, ¿ok? Ya, eso si lo ha escuchado alguien, eso es incorrecto. Solo para horas en punto. Solo para horas en punto me va a usar el o'clock. ¿Ok? Yes, teacher. Muy bien. Muy bien. Ahora. Luis. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, thank you. Teacher. Okay, yes, Luis. Teacher. I am here. Excellent. Okay, vamos a ver. Luis Alfredo, read this one. Okay. It's 1:05. It's 5 after 1. Excellent. Excellent. Very good. Very good. Good pronunciation. Thanks, teacher. Good Thanks, pronunciation. Teacher. Ahora bien. Bueno, teacher, ¿y SO de dónde ha salido? SO es... Voy a escribir acá abajo. Yo tengo 404. Las 4. ¿Sí lo ven? Abajo. ¿Sí lo ven? Miren. 4 con 4. Yes, teacher. Entonces, vamos a comparar esto con el español. Nosotros en español decimos las 4 con 4 o las 4 y 4. Y usted ya comprende, ¿verdad? Pero en inglés tenemos que darle pronunciación al 0. Y se dice O. Para decir la hora es O. Ok, digo 4:04. Ok, y eso lo voy a hacer desde el minuto 1 hasta el minuto 9. Indiferentemente la hora que sea. Ok, si tengo las 1:09, 2:09, 3:09, 4:09, 4:06, siempre voy a hacer. Hasta el minuto 9 voy a usar el O. Oh. ¿Comprende? Yes, teacher. Ok, very good. Yes, teacher. Muy yes, bien, muy bien. Yes, ahora teacher. Bien. Excelente. Ahora, Jasmine. Jasmine, this one. It's 1:15. It's a quarter or after one. Muy bien. Quarter, lo dijo bien. ¿Cómo tengo aquí escrito la pronunciación? Mire, take a look. ¿Cómo dice aquí? Quarter. Quarter, mire, quarter. Quarter. Quarter, quarter. Esa es la pronunciación correcta. El salvadoreño le puso Cora, ¿verdad? Y hasta tiendas con Cora Store. Pero no, la pronunciación es quarter. 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 Quarter, okay? It's a quarter after one. Thanks. Okay, thank you. Vamos con Kenia Roxana. Say this one. It's 1:30. Okay, muy bien. Observe cómo lo digo yo y cómo se escucha, okay? My pronunciation. 30. It's 1:30. It's 1:30. Okay. El sonido TH. 30. Vale, vamos a hacer aquí. Miren. Tengo problemas con el 3. El 30 y todo lo que tenga 3. 30. ¿Sí se observa? ¿Observó? Yes. Debe de salir un poco la lengua y soplar. 30. Eso es de practicar, ok. Eso es de practicar, ok. María Antonia, me va a leer acá, por favor. Léame esta hora. It's 1:40. It's 22. It's 22. It's 22. Sí, 22. 22. 22. Va muy bien. It's 22. It's 22. Excellent. Very good. Lo hizo muy bien. Let's continue. Vamos con Alejandra María. The last two. Okay. It's 1:45. It's 1:45. Excellent. Good pronunciation. Thank you. Okay. Now let's continue, my friends. Next slide. Okay. Teacher, you said that you were going to teach us how to say the time in two ways. Aquí estamos, mire. Saying the time in two ways. Mire, dos maneras de decir la hora. Ya lo vimos anteriormente. Aquí lo vamos a desglosar, ¿ok? Ok, tenemos las 8:01 o las 8:01. Mire, I'm gonna send a picture to you. And I'm gonna send the pronunciation to you, okay? Ya se las mando. All right. It's 8:01. It's 1:08. It's 8:02. It's 2:08. It's 8:03. It's 3:08. It's 8:04. It's 4:08. It's 8:09. It's 9:08. Ahora, let's study. If you see the first way we say the time, lo hacemos como que estuviéramos leyendo número por número. Si usted observa, mire. 8:01, ¿ok? Entonces, comenzamos con la palabra it's 8:01. ¿Ok? Veamos 8:02. It's 8:02, ¿ok? Y así hasta el minuto 9 voy a usar el O. Ok, ahora, the other way to say it, mire, hay que cambiar de orden los números. El minuto pasa primero, mire, ¿Ya se fijó? ¿Y you notice that? El minuto del cual estamos refiriendo nos está, pasa primero, después de it's. Yes, teacher. Ok, it's one y luego uso la palabra after. After eight. It's one after eight. Se cambia el O por after. Ya el O, ya aquí ya no. Ajá. El after, correcto. El after es después. Correcto. O sea, nosotros diríamos, o sea, pasa ahí uno. Ajá, ahí sería en español, sí. Pasa un minuto a las 8. Uno pasa a las 8. Pero recordemos que el after lo vamos a usar desde el minuto 1 hasta el minuto hasta 20. Hasta el minuto 29. ¿Ok? El after. El after lo puede usar con desde el minuto 1 hasta el minuto 29. 29. El O del minuto 1 al minuto 9. Al 9. Correcto, yeah. Correcto. Okay. Muy bien. Entonces tenemos, it's 2 after 8. It's 3 after 8. It's 4 after 8. ¿Ok? Y hasta finalizar, ¿ve? It's 9 after 8. Entonces aquí abajo le he escrito, miren. From minute 1 to minute 9, 20, perdón, to minute 29, voy a usar la palabra after. Ahí, mire. From minute 1 to minute to 29 after. Hasta ahí llego. ¿Ok? Aquí tengo, les de, what time is it here? O how do you say 9:05? 9:05. It's 9:05. Ya lo tenemos ahí. ¿Y la otra manera de decirlo? It's 5 after 9. Very good, very good. Ahora tengo una hora que digo, how do you say 10:21? It's 10:21. Y la otra manera? It's 21 after 10. Very good. Ahora les voy a escribir una horita por acá. Okay, what time is it here? Is 7:23. Very good. Permit. Okay. It's 7:23. Very good. ¿Y la otra manera? It's 23 after 7. Excellent. It's 23 after 7. Very good. Good students. Okay, one more example. Esa. What time is it there? It's 11. It's 11. Yes. It's 11:11. And the other way? It's 11 after 11. Hey, very good. It's 11:11. Ah, no estaba escribiendo. Para otro lado. No sé qué pasó. It's 20. Ah, me vengo para acá. It's 11 after 11. Okay, very good. I'm happy with that. It's 20. Okay, very good. No problem? No. 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 Okay. Everybody happy. Veamos acá, ¿qué sucede? Mire. Teacher, I have a question. Tell me. Dígame. ¿Por qué aquí se le pone un guioncito, 25? Siempre le pone casi un guioncito para decir los dos números. Sí, es como regla. Es como una regla de escritura, como spelling, como una regla ortográfica. Ah, vaya. A veces a mí se me olvida ponerlo, pero sí hay que colocarlo. Por ejemplo, 25, ahí sí, ¿verdad? Gracias. Ok, muy bien. And let's say this. It's 10 after 8. It's 8:10. It's a quarter after 8. It's 8:15. It's 20 after 8. It's 8:20. It's 25 after 8. It's 8:25. It's 8:30. Lo que veníamos diciendo. Vamos a usar el after desde el minuto 1 hasta el minuto 29. Ok. Y tenemos las 8:10. ¿Sí? It's 10 after 8. La manera más sencilla es la otra. It's 8:10. Esa es la manera más sencilla. 8:15, 8:20, 8:25, 8:26 y así. Ok. Así que vamos a repasar por acá. Dice 9:17. ¿Cómo diríamos esto? 9:17. It's 9:17. After 9. Very good. Vamos con las 11:23. It's 11:23. It's 23 after 11. Vamos con las 12:14. It's 14 after 12. Que me queda claro que voy a usar after del minuto 1 al minuto 29. Sí, ahí voy a usar after. Como que estemos partiendo el reloj dos mitades, ¿ok? Ahora, cuando ya falten minutos para la siguiente hora, vamos a usar otra palabra. Ahí está aquí. Miren. 8:35. It's 20 to 9. 8:40. It's 20 to 9. 8:45. It's 8:45. 8:55. It's 9:05. Cuando ya vamos acercándonos a la siguiente hora, voy a usar la palabra to. Ok, desde el minuto 31 hasta el minuto 59. ¿Comprende? Yes, teacher. Muy bien. Ahora yo voy a preguntar esto. Y me responden si comprenden la pregunta. What time do you get up? Get up at 5:30. Get up at 5:30. ¿A qué hora se levanta usted? I get up at 6:30. 6:30. Very good. 6:30. I get up. 6 o'clock. I get up at 6 o'clock. I get up at 6. Muy bien, at 6 o'clock. 6 o'clock. What time do you get up? Kenia. Teacher, I get up. I get up at 6. La hora que está acá. No, la suya. Ah, la mía. Uh-huh. Bueno, I get up at 9:47. 9:47, you get up. Bien tarde se levanta, mire. ¡Ay! No, no, I'm sorry. 4 a.m. 4 a.m. Ooh, you're an early bird. For my son. Ah, okay, I understand. You're an early bird. Es un pájaro madrugador, okay? Yes. Very good. Uh-huh. Okay, Daniel, what time do you get up? I get up 5 o'clock. 5 a.m. Wow. Alejandra, what time do you get up? I get up at 4:30. 4:30, very early. Oscar, what time do you get up? I get up 8 o'clock. 8 o'clock. Qué galán, ¿verdad? Perdón, dice, perdón, pero es por días que me levanto a esa hora. Ah, bueno, bueno. Pero no, cuando estoy en El Salvador sí me levanto a las 6 de la mañana. Ah, muy bien, muy bien. Ok, nada, tranquilo. Usted aproveche a dormir. Ok, Eder, what time do you get up? I get up 5:30 a.m. Excellent, excellent. Jasmine, what time do you get up? I get up 4 a.m. o'clock. Okay, I get up at 4 a.m. Cuando yo digo a.m. ya no hay necesidad de decir o'clock, okay? Ah, okay, okay. I get up at 4 a.m. I get up at 4 a.m. Y también hay otra cosa, la pregunta es bien obvia, va. Porque le pregunto a qué hora se levanta. Obviamente es en la mañana, ¿verdad? Así que a.m. está bien, ¿verdad? Ana Lucía, what time do you get up? I get up at 5 a.m. Carolina Esmeralda, what time do you get up? I get up at 5 o'clock. Wow, solo gente activa y aquí, miren. Wow, Mario, what time do you get up? I get up 5 a.m. Very good. Carlos, David, what time do you get up? I got up at 5 a.m. Wow, todos 5 a.m. Very good. Maria del Carmen, what time do you get up? I get up at 5 o'clock. At 5 o'clock. Okay. Eugenia, what time do you get up? I get up 8 o'clock. At 8. Mire, que galán. Carla, what time do you get up? I get up at 4 o'clock. At 4. At 4. Wow. Let me see. Elsa, what time do you get up? I get up at 6 o'clock. At 6. Carolina Rivera, what time do you get up? I get up at 4 o'clock. At 4. At 4. Very good. Okay, thank you, my friends, for participating. Vamos a ir a las salas, and I need you to practice these times, okay? Son las tres laminitas. Pueden hacer una a uno, otra a otro, y después cambian, okay? I'm gonna give you 4 minutes to practice. Practice saying the time. Es más, también puede preguntarle al compañero, hey, how do you say las 4:37 minutos? ¿Verdad? Puede variar el tiempo, ¿ok? Pueden hacerse preguntas también. Let's do it. 4 minutes, my friends. Mm, Hola, Hello, what happened? No los dejo entrar. No les llegó la invitación del no, grupo. sí, Ah, sí le envió, sí, acéptenla por favor. A usted, Mario, sí, pero le di a aceptar también, dice participantes solo 6, dice. es correcto. híjole. Bueno, Pero se quedó usted con nosotros, profe. Sí, así es. Bueno, pues, si no, ahorita me practican aquí. Voy a intentar, y si no, pues practicamos Va, acá, ¿ok? Vamos a intentar. bien. Mm, No le llego. Ahí está, vamos a ver. Vamos a ver, Carlos. Y lo envía a otro lado. Vamos acá. Aquí. Ok. Estas dos chicas no entran. No entran, ¿no? These girls don't think. Mm. Okay, hello, hello. ¿Cómo les fue? Hello, teacher. Very nice. Excellent. Good. Also. Practicaron mucho. Ok, me alegro. Very chichi. Ok, good. Ok, vamos a irnos ya a la asistencia, friends. Vamos a la asistencia. Ahí se escuchó una interferencia algo rara, como que fueran extraterrestres. Están haciendo contacto. Ya tenemos algún Illuminati, tenemos por ahí un reptiliano, ¿eh? Vayan a traer aluminio todos. Creo que soy yo. Okay, let's take the attendance. Alejandra María. Present, teacher. Thank you. Ana Lucía. Present, yes. Teacher. Yasmin. Present, teacher. Brenda Seleni. Present, teacher. Carlos David. Present, teacher. Carolina Aguilar. Present, teacher. Thank you. Carolina Rivera. Present, teacher. Thank you. Carolina Cortés. Present, teacher. Daniel. Present, teacher. Daniela. Present, teacher. Thank you. Eder, por supuesto, ahí estaba. Present, teacher. Elsa Noemí también. Present, teacher. Stephanie Lisset. Present, teacher. Thank you. Eugenia Margarita. Present, teacher. Thank you. Fabricio. Present. Thank you. Gerardo. Present, teacher. Thank you. Jocelyn. Present, teacher. Thank you. Carla Beatriz, no, o sí. Present, teacher. Thank you. Kenia. Present, teacher. Thank you. Laura Valeria. Laura. Ahí está, teacher. Ahí está, le está levantando la mano. Ah, es que no. Se quedó sin carga. No, tiene problemas con el teléfono. Ah. El de la conexión del Illuminati. Del reptiliano. Viaje a las estrellas. Sí, soy. Que sí, es reptiliana. Soy de eso. Bueno. Luis Alfredo. Present, teacher. Thank you. María Antonia. Present, teacher. Thank you. María del Carmen. Present, teacher. Thank you. Mario Augusto. Present. Correcto, ahí estamos. Norma Yesenia. Present, teacher. Thank you. Y Oscar. Present, teacher. Thank you. Muy bien, chicos. We are over. We're finished. Okay. So, see you tomorrow. Study English. And tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.